diciendo, pero de verdad, estos, ¿habéis corrido por estos caminos? ¿Habéis corrido por estos cigarrales? Estas vistas, íbamos corriendo hacia adelante y nada más que estábamos mirando hacia atrás para hacernos fotos. Esta prueba es una auténtica maravilla en todos los aspectos. Las vistas son acojonantes y la carrera especial, especial, especial. De verdad que es de lo mejor que he hecho en los últimos tiempos. La amistad es algo que se genera y que se cuida mucho dentro de este evento. Entonces hace que esto sea grande, grande, muy grande. Y a partir de ahí yo pienso que es que surge todo, fluye todo. Entonces es muy bonito, muy halagador ver cuando entran los corredores por el arco con esa satisfacción. Entonces ves que el objetivo está cumplido. Y el culpable de que esta carrera se organice como se organiza, porque él ha sido corredor y sabe lo que queremos los corredores. José Ignacio Gómez Peña, 2:20 el maratón. ¿Te imaginas hacer una media maratón en este cigarral tan bonito, que pasara por la mayoría de los cigarrales con sus impresionantes vistas hacia la ciudad de Toledo? Siempre me ha gustado el deporte, siempre lo he practicado. Desde que vivía en Gálvez, que me he criado allí toda la vida, y las circunstancias pues me trajeron a Covisa. La proximidad de Covisa con Toledo pues hizo que entrenara por la zona de los cigarrales, la zona de la Pozuela. Pues entrenando por la zona, un día con Carolina íbamos los dos y dijimos los dos, pues podíamos hacer una carrera por aquí. Y así surgió la idea de hacer la media maratón Cigarral del Ángel. La proximidad con Toledo me hizo conocer también a mucha gente del atletismo. Uno de ellos fue mi amigo Javi, que quería crear un equipo de atletismo y me dijo que sí quería formar parte del equipo. A partir de ese momento empecé a conocer a mucha gente del atletismo, empecé a competir en muchas carreras, carreras populares y algún campeonato oficial que otro. Pues empezó a correr con Viquila, yo le ofrecí la posibilidad de correr con nosotros, él accedió encantado, el cual, pues bueno, compartíamos carreras, entrenamientos y bueno, ya de un día para otro pues empezó a despuntar, ya le íbamos, nada más que le podíamos ayudar cierto entrenamiento porque a mí ya me perdía. Y nada, y de ahí pues siguió nuestra relación, seguimos corriendo en equipo muchos años, hay mucha amistad. Y luego se creó el grupo Vicky La Manjara, el cual también accedió encantado a participar con nosotros. Pero luego, una vez que se ha metido a tema de organización, Ignacio es muy puntual para todo, es muy perfeccionista y la prueba está la carrera que ha hecho de 10. O sea, no se puede decir nada más. Esta circunstancia de conocer a tanta gente me hizo de entrenar mucho y de competir mucho. Enseguida vinieron las lesiones y con las lesiones pues conocí a gente de la asociación a la que pertenezco ahora. Esta asociación ya organiza una carrera, la carrera digamos más bonita de Toledo, nos muestra el casco histórico de Toledo, la carrera del Corpus. Y entonces aquí en este momento vi yo cómo era la organización de las carreras desde el otro lado, desde el lado de la organización. Por lo tanto, fui madurando la idea de hacer una media maratón en Toledo y esto duró, este proceso de maduración duró 2 años. A los 2 años me di cuenta que había que hacer algo más. Tuve un primer contacto con Charo y Lorena, que ya habíamos tenido otros contactos para otro tipo de colaboraciones. Les expliqué un poquito lo que quería hacer y la verdad es que ellas pues me animaron a seguir adelante.
es que cuando vinieron a proponernos lo de la cigarra toledana fue como, wow, qué locura, pero para adelante. O sea, hay que hacerlo, el recorrido está genial, súper bonito. Puede ser muy llamativo tanto para las personas que vivimos en Toledo como para cualquier persona que pueda venir de fuera a disfrutarlo a nivel turístico incluso. O sea, que era una carrera que era digna de competir, ¿no? Enseguida hablé con Rafa. Con Rafa ya había tenido algún contacto porque colabora con nosotros en la carrera del Corpus. Le expliqué todo lo que quería hacer y la verdad es que Rafa, bueno, ya conocemos a Rafa. Rafa nos dio me dio todo su apoyo para llevar a cabo este bonito proyecto que se me estaba ocurriendo. Llevo 5 años, creo, patrocinando la carrera, si no recuerdo mal, que es cuando empezó la cigarra, que es una de las carreras que tenemos más importantes en Toledo, ha marcado un antes y un después. Creo que todos debemos estar todos muy orgullosos, todos los toledanos, porque es una carrera que discurre por todos los cigarrales, por la zona más emblemática de Toledo. Un evento que debemos de apoyarle, en general, sobre todo las instituciones, porque a Toledo le está dando, si cabe, un punto más en el mundo de la competición. Si la carrera era entre cigarrales, había que buscar un sitio de salida y meta de la carrera. ¿Qué mejor sitio que un cigarral? El cigarral más bonito de Toledo, el cigarral del Ángel. Para hacer las gestiones con el cigarral, me puse en contacto con Cele. Cele me concertó una reunión con la empresa propietaria del cigarral. Cuando les comenté el proyecto que tenía entre manos, no dudaron en darme todo su apoyo. La verdad es que esta empresa es una de las empresas que más apoya el deporte en Toledo. Y la verdad es que desde Solis nos pareció una idea fenomenal. A mí en particular me pareció una idea especial, una idea fantástica, lo que a Toledo en este caso le faltaba, una prueba por los cigarrales. El patrocinar eventos deportivos, culturales y medioambientales está dentro de nuestro ADN, con lo cual para nosotros el poner encima el marco fundamental y el marco espléndido que es el cigarral del Ángel Custodio para que lo puedan disfrutar tanto los corredores como los familiares es algo que es súper importante para Solis. Nos pusimos de acuerdo, empezamos a apoyarnos continuamente y por parte nuestra solo tuvimos que hacer que dejar este sitio tan emblemático como es el cigarral de Santa Ángel Custodio y lo demás ya vendría por añadidura. Somos la empresa patrocinadora de muchísimas de las carreras que se realizan, pero para nosotros la carrera del cigarral es prioritaria y está en el primer peldaño de nuestro escalafón en cuanto a patrocinios que hacemos. El siguiente paso fue ponerme en contacto con el director de Cigarral, con Óscar, Lucía, con Sara y todo su equipo. Aquí empezamos un poco a hacer la planificación de lo que iba a ser la carrera, el evento. Y aquí tuvimos un poco que cambiar o que gestar la imagen que iba a tener la carrera. De tal manera que aquí surgió el nombre de la media maratón Cigarral del Ángel. Era Cigarra Toledana, media maratón Cigarral del Ángel, como no podía ser de otra manera. Había llegado la hora de buscar a empresas y a entidades, a empresas que colaboraran. Eternamente agradecidos a todas y cada una de ellas. Y había que explicar de alguna manera el recorrido por donde queríamos pasar. Contacté con Josito, policía local, y le conté lo que quería hacer y claro, él me preguntó, ¿y por dónde quieres pasar? Digo, pues por la mayoría de los cigarrales de Toledo. Sí, pero ¿por dónde expresamente? No me quedó más remedio que decirle, coge la bicicleta, yo me voy corriendo y lo hacemos entre los dos. Y así lo hicimos. La verdad es que le di la tarde al pobre. Desde los inicios trabajé con José Ignacio pues, para fusionar todo el recorrido y trabajar codo a codo con él para que la carrera saliera adelante.
cuando vino a preguntarme por si era factible hacer la carrera, me invitó a hacer un recorrido y estudiar sobre el terreno la carrera, y me fui yo con mi bicicleta a seguirle por los caminos. Al final tuve que echar pie en tierra y en la primera cuesta ya era imposible continuar la marcha. Y a mitad del recorrido ya dije que ya no podía continuar más, que me parecía durísima, y fue lo que realmente me convenció para apoyarle y que la carrera fuese lo que, como es ahora, un éxito total. En un recorrido tan difícil, tan extenso, tener en cuenta que pasamos por caminos, por sendas, que no están definidas, entonces hay que marcarlo muy bien y se tiene que nutrir de muchos voluntarios. Aquí tengo la suerte de contar con toda la gente de la asociación a la que pertenezco. Para la asociación, pues nos llena bastante de orgullo, porque es una carrera muy bonita y conocida en muchos sitios. La verdad es que José Ignacio lo hace todo como suyo, porque se involucra muchísimo en estos temas, y esa ilusión que él tiene nos la transmite a todos. Contamos con el apoyo de Armando, que es el que lleva todo el tema del recorrido de la carrera. En todas las carreras lo principal son los voluntarios. Si no hubiera voluntarios, no se puede hacer una carrera. Entonces, en esta carrera trabajamos con dos grupos de voluntarios, en dos grupos muy diferenciados. Están los voluntarios que están aquí dentro del Cigarral y los que están fuera. Entonces yo me encargo de coordinar a los que están fuera. Tenemos la misión de hacer que la carrera sea una carrera segura. Y otra tarea también, un poco, que es la más ingrata para mí, es que la carrera tiene que terminar en el tiempo máximo de 3 horas que es el establecido por la autoridad de tráfico, y hay que controlar si alguien se va a pasar de ese tiempo, pues invitarle a que abandone o se vaya por otro sitio, pero sacarle de la carrera. Luego tenemos gente también que cubre el recorrido con las bicicletas, con las motos, y tenemos gente voluntaria que se tiene que quedar en el recinto para atender a la gente. Primero repartimos los dorsales, hablamos con la gente, cómo están las carreras, y después ya vamos montando para cuando vuelven de la carrera y verles, pues, lo emocionante y lo bien que vuelven de su carrera, esa cara de satisfacción. Nuestra participación en la Cigarra Toledana, pues contamos con dos patrullas que se sitúan en puntos donde se cruza la carrera en las carreteras, en la CM4013 y en la CM401. Normalmente, pues es un tramo delicado porque, claro, requiere cortar totalmente las dos carreteras en esos dos puntos, por ser un tramo sinuoso e incluso con bastante pendiente. Pues la verdad que desde el primer momento, cuando me comentó todos esos pequeños detalles de lo que quería hacer, pues fue cuando dije: cuenta conmigo, porque yo quiero estar allí en este tipo de carrera. Son esos detalles pequeños que a lo mejor mucha gente no se dan cuenta, son los que en el fondo hacen grande una carrera. Una carrera que creo que lleva lo más desconocido de Toledo, que son los cigarrales, porque son unos sitios que no todo el mundo, nosotros incluso siendo de Toledo, no los conocemos, que la carrera te los abre, los cigarrales, que te da una visión de la ciudad de Toledo brutal, porque es algo que ves desde un punto de vista que habitualmente el turismo no lo suele ver, y creemos que esa imagen de Toledo, como empresa toledana que somos, tenemos que transmitirla ya no solo a Toledo, sino a España y al mundo. Y como empresa internacional, pues creemos que apoyarnos y diferenciarnos apoyando esta carrera, pues nos viene muy bien para transmitir lo que es Toledo, lo que es Joma y lo que es la cigarra al mundo entero. Recuerdo hace 6-7 años, ya no sé exactamente, nos comentó José Ignacio que quería hacer una carrera, todo ilusionado, y cuando nos dijo lo que quería hacer, dijimos: es nuestra carrera,
en nuestra carrera. Nosotros intentamos correr en montaña, que es lo que más nos gusta, y entonces pues esta carrera por los cigarrales, ya podemos llamarla de media montaña, pues es que es lo ideal, lo que necesitamos en Toledo. Y esta carrera además era especial, sobre todo para mí. De hecho, soy paciente de COVID, lo he pasado, lo pasé bastante mal. La iba a hacer con mi familia, con mis hijas, con los novios, con mi mujer. Bueno, la íbamos a hacer andando, porque no podíamos hacerla de otra manera, pero bueno, no ha podido ser, va a haber más ediciones. En estos 5 años hemos pasado de 250 participantes a 500 participantes. Hemos creado la Cigarrita Toledana, la carrera de niños, para que cuando vinieran con sus familias estuvieran aquí. Y nos han incluido en el circuito de carrera Ciudad de Patrimonio de la Humanidad. Y soy muy consciente de que a muchos de vosotros no os he nombrado, pero sé que habéis estado ahí apoyando la carrera y sé que estáis ahí, detrás. Sabéis perfectamente que formáis parte de este castillo de naipes, de este sueño hecho realidad. Y tú también puedes formar parte de ello. ¿Te imaginas? Pues así nació la Media Maratón Cigarral del Ángel, la Cigarra Toledana, con un sueño hecho realidad por 5 años consecutivos. Y aunque la sexta edición no ha podido tener lugar por motivos evidentes, la Cigarra Toledana sigue viva. Pues si os parece, me he visto de corto y empezamos el recorrido. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope. No es una carrera, una media maratón normal, no es una carrera popular. Me ha costado 2 o 3 ediciones al final convencerme para correrla, porque había corrido alguna media maratón. Pero claro, está diferente, que era trail, ve gente que viene muy preparada, pero bueno, al final decidí el año pasado correrla, a última hora, el jueves, al final José Ignacio me pudo sacar un dorsal a última hora, había corrido otra media maratón 10 días antes y me decidí. Entonces, al final fue algo espectacular. Salimos desde el Paseo de Cipreses, pasando por Línea de Meta y Plaza de la Ermita, para ser engullidos por el impresionante Paseo de Cipreses, buscando la puerta de salida hacia el exterior del mundo. Con una carrera tan importante, un emblema para la ciudad como es la Cigarra Toledana. La Cigarra Toledana es una carrera muy especial que magnifica sobre todo una de las señas de identidad de nuestra ciudad, como son los cigarrales. Todos los deportistas que participan en esta prueba siempre nos dicen que lo mejor de la carrera, aunque lo sufren, son las vistas que tienen privilegiadas de los cigarrales cuando la están realizando. Ponemos en liza también nuestro patrimonio a través de lo deportivo. Un año más estoy aquí para dar la enhorabuena y para felicitar por la organización de la sexta carrera de la Cigarra Toledana. He participado en anteriores ediciones y pienso seguir haciéndolo, por eso os animo a que sigamos participando con toda la ilusión para que el año que viene podamos disfrutarla como nosotros sabemos y como siempre hemos hecho. Bueno, una vez que salimos del Cigarrás, nos dirigimos hacia el kilómetro 1. Aquí hay una subida bastante pronunciada
de no más de un kilómetro, donde ya ponemos en fila a todos los participantes para que no haya problemas de aglomeración. Estamos en la zona de la Bastida. Acabamos de pasar por su ermita. Estamos pasando por el magnífico pinar de la Alberga. Nos dirigimos hacia el paso subterráneo del kilómetro 2. Estamos acercándonos al kilómetro 2. Este punto coincide con el paso subterráneo de la Oca. Este paso lo habilitamos el año pasado para precisamente evitar el cruce de carretera, que es siempre peligroso. Y lo hicimos con pico y pala. Así que, si me seguís, os lo muestro. ¡Cuidado! Nos dirigimos hacia el kilómetro 3. Este se llama el Callejón de la Bastida. Es una bajada bastante pronunciada y escarpada, pero como veis, siempre vamos entre cigarrales y con Toledo al fondo. Caminamos hacia el kilómetro 4. Todo esto es la zona de San Jerónimo. Cruzaremos su ermita. Aquí nos vamos a encontrar con tres duros repechos, cortitos. Todos ellos nos van a llevar a cruzar la carretera del Cigarral de las Mercedes, que nos conducirá hasta el valle. Llevamos 5 años colaborando con la cigarra toledana a nivel multisectorial, tanto con el equipo de motos, cortando calles, ayudando a policía local, y como a nivel sanitario con la ambulancia, en modo preventivo, ayudando a todo el tema del evento de la carrera. Y desde el punto de vista médico, tengo que decir que es una carrera facilita. Facilita porque, como la llegada es cuesta abajo, pues la gente ya viene recuperada, ¿no? Quizá donde podría haber problemas es arriba, cuando coronan, pero como la gente está preparada y suele ir a su ritmo y suele también saber que las pendientes son duras, pues de momento no hemos tenido comunicación de que haya habido nada durante el recorrido en ninguna de las competiciones que ha habido hasta ahora. Estamos en la zona trasera del valle, con sus impresionantes vistas hacia la ciudad de Toledo. Llegamos al kilómetro 5, que es uno de los 4 puntos de avituallamiento. Sin duda, una de las zonas más bonitas de Toledo y con las mejores vistas hacia nuestra ciudad.
Estamos en una de las zonas más interesantes del recorrido. Venimos del valle, estamos en el kilómetro 6,5. Esta es la zona lineal que coincide con el kilómetro 14,5 hasta meta. A partir de esta zona, el recorrido es cíclico, es decir, damos una vuelta, como un círculo, a toda la zona de la Pozuela con una aproximación hacia Covisa, para luego volver. Esta es una de las zonas más bonitas, aquí hay mucha vegetación y unas pendientes considerables, y en el kilómetro 7 pues es donde está la famosa zona de los escalones, donde esculpimos los escalones a mano para quitarle un poquito de peligrosidad. Digamos que esa es la zona más técnica de la carrera. Estamos llegando al kilómetro 8, está ahí en el interior. Esta es una de las tres zonas privadas de recorrido y solo abren para nosotros el día de la carrera. Bueno, pues estamos saliendo del club de tenis de la Pozuela. Este es el tercer sitio privado de la carrera, solo nos abren el día de la carrera. Y este es el punto kilométrico número 9. Esta es la zona más alejada de Toledo y más próxima a Covisa. A partir de aquí empezamos el retorno hacia la ciudad de Toledo y siempre entre cigarrales. Nos hemos visto obligados a cambiar este tramo del recorrido. Antes bajábamos por aquí y ahora hacemos esta curva y giramos hacia abajo. Estamos ahora mismo en el kilómetro 10 y nos vamos a dirigir hacia el cigarral del Pintor, que es la zona más alta del recorrido. A partir de ahí tiramos hacia Toledo, hacia la meta. Estamos en el kilómetro 11, en una de las zonas más agrestes y más bonitas del recorrido. Antes se hacía de bajada y ahora la hacemos de subida. Y nos disponemos a abordar una fuerte pendiente que nos llevará al punto más alto del circuito. Zona nueva, zona inédita, la más alta del recorrido. Allí tenemos Covisa, al fondo Toledo y alrededor todo cigarrales. ¿Y qué nos queda desde aquí? Pues más o menos un kilómetro y medio de bajada, muy facilona, hasta el penúltimo punto de avituallamiento. Ahí cerramos el círculo y a partir de ahí volvemos a meta. Estamos en el kilómetro 14, después de haber bebido en el kilómetro 13, después de subir una fuerte pendiente, nos adentramos en una de las dos zonas privadas que nos abre sus puertas el día de la carrera. Estamos concretamente en el cigarral de los viñedos de Santa María. Este cigarral lleva colaborando con la Cigarra Toledana desde la primera edición, lleva con nosotros todos los años. Antes de irnos del cigarral,
que saldremos por otra puerta, quiero enseñaros una de las vistas más impresionantes hacia la ciudad de Toledo. Bueno, pues como os he dicho, os quiero enseñar una de las vistas más impresionantes hacia la ciudad de Toledo. Aquí, en los viñedos de Santa María, propiedad de Adolfo, que es un cocinero espectacular, famoso de Toledo. Y aquí tenemos a su hijo, Adolfo también, que está siguiendo los pasos. Adolfo, ¿qué tal? Pues, gracias. Tenerte aquí de nuevo con nosotros. Muy bien. Y bueno, enseñarte esta vista maravillosa. Estamos aquí rodeados de viñedos, en un sitio maravilloso, con una vista como lo podéis ver al fondo. Y bueno, ¿qué contaros yo de José Ignacio, de la Cigarra Toledana? Hace 5 años vino José Ignacio a verme con toda su sencillez, con la amabilidad y con ganas de organizar algo que fue, bueno, pues para mí fue bastante sorprendente y una idea genial, ¿no? Incluso, como diría que cómo no se nos había pasado por la cabeza antes hacer una media maratón en los cigarrales de Toledo con este, con estos paisajes y atravesando pues una de las zonas más bonitas de España, lo digo sin temor a equivocarme. Aquí enseguida conectamos porque a él una de las cosas que más ilusión le hacía era que los participantes pasaran por en medio de los viñedos. Cuando pasan somos nosotros mismos los que abrimos las puertas y nos quedamos en sitios estratégicos, ¿no?, donde podemos ver cómo la carrera entera atraviesa las vides, los liños, y van subiendo y se crean unas imágenes que se guardan en la retina. Estamos ya en el kilómetro 16, punto de avituallamiento último de la carrera. Aquí llegamos ya con las fuerzas muy mermadas, por lo tanto, habrá que tomárselo con mucha filosofía. Retomamos un nuevo repecho. Estamos en el fatídico kilómetro 18, impresionante. Nos queda 1 kilómetro de subida hasta el 19 con una fuerte pendiente para alcanzar la gloria. Aquí es donde se juega la carrera. Pues estamos a punto de coronar el kilómetro 19, justo antes de llegar al paso subterráneo de nuevo de la Oca. A partir de aquí la carrera está prácticamente hecha, solo queda un pequeño repecho a la altura de la Bastida de nuevo. Todo lo demás es una bajada hasta llegar a las puertas de Cigarra. Sumamos con ellos hará creo 2 años ya. Les ayudamos con lotes de productos cuando tienen que entregar los premios, pues en esos premios está entre otras cosas el mazapán artesano de San Telesforo. Pero también estamos allí acompañándoles el día de la carrera porque nos gusta el ambiente y vivirlo desde dentro. Thank you.
como siempre, una carrera espectacular, mejor organizada imposible. Es una carrera que me encanta, me gusta mucho la montaña, las trail. La carrera muy divertida, muy exigente, correr con las vistas de Toledo de fondo y el río Tajo, la verdad es que vale la pena. Magnífica. Hay que venir y hay que experimentar esto porque es una carrera muy, muy bonita. Así que arriba la cigarra. Y por fin entramos en meta. Aquí nos esperan, nos reciben, nos arropan con una mano, nos engalanan con una medalla, nos dan de comer y beber, y sobre todo, nos cuidan. Nosotros, como proveedores del evento de la cigarra, seguimos las instrucciones del organizador José Ignacio, que cuida mucho los detalles, consiguiendo una entrega de premios con mucha elegancia y personalidad.